gente! Hoy sí, traigo un vídeo que hace mucho que me habéis pedido, pero ya está aquí. Porque hemos llegado a los 19.000 suscriptores, es una cifra bastante guapa. Pero 20.000 más, ¿verdad? Es que sí, sí, sí. No suelo decir esto al principio del vídeo, hermanos, pero suscríbete. Porque hay mucha gente que ve mis vídeos y no está suscrita y no lo entiendo. La verdad es que no lo entiendo. Y ya os prometo, lo último. Quédate hasta el final del vídeo porque tengo algo muy importante que decirte con respecto a este vídeo, ¿vale? Dicho esto, dentro vídeo. Perfect. Perfect. Thank you.
Bueno, si estás aquí viendo esto es porque eres una persona que se está tomando en serio esto del breaking y quiere mejorar pese a todo. Lo que quiero decirte es algo muy importante. Como ves, mis air flares de codo no se ven bonitos estéticamente. Yo puedo hacer 5 o 6, pero aún así no se ven bonitos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Para hacer air flare necesitamos un mínimo de flexibilidad. Yo tengo un mínimo de flexibilidad para hacer los demás powers, flare, swipe, halos. Yo tengo flexibilidad para hacer todos esos moves. ¿Qué es lo que pasa cuando llego al air flare? El air flare, un movimiento que pide mucha flexibilidad, ¿vale? ¿Podrías hacerlo sin flexibilidad? Sí, pero el resultado sería este. Feo, ¿vale? Así que os recomiendo que estiréis mucho, que trabajéis el cuerpo, tiene que estar. El cuerpo tiene que ser 100% flexibilidad y 100% fuerza. Solo así podréis tener el cuerpo perfecto para hacer todo esto, como Ivo y Marcio, por ejemplo. Tiene un cuerpo 10 para hacer power. Así lo tiene de estético, ¿no? Así que solo era deciros eso, que estiréis, ¿vale? Así que, hermanos, a estirar, porque yo ya lo estoy haciendo. Me he dado cuenta hace muy poco de que necesitaba estirar mucho más mi cuerpo y ahora mismo estoy en ello. Así que, hermanos, hacedme caso porque es una experiencia que yo estoy viviendo, ¿vale? Y no quiero que vosotros la viváis, así que si tenéis 16, 15, 14, 13, 18, 25, me da igual, yo tengo 25, estirar a saco. Pero eso sí, cuanto más joven seas, más fácil va a ser para ti conseguir la flexibilidad, ¿vale? Así que a darle, hermanos, a darle. Dicho esto, creo que me enrollé bastante. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo nuevo hoy. Dadle a like si os ha gustado, compartidlo con más personas que creáis que puede servirles de ayuda esta información. Y lo dicho al principio, suscríbete. Y nada más, hermanos, nos vemos en el siguiente vídeo con mucho más.